Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo debate de las municipales 2016 acá en nuestra comuna de Vilcún. Hoy nos corresponde presentarle a los señores concejales que van a diputar un cupo, ¿no es cierto?, acá en esta comuna. Canal 2, tu canal, como siempre agradecerle a Restaurant Jaima que nos facilita este salón para hacer nuestro trabajo, así que muy feliz, muy contento, porque Restaurant Jaima siempre a Canal 2, tu canal. Bonito día, están todos los candidatos en terreno, ¿no es cierto? Tanto la semana pasada estuvimos con los tres candidatos a alcaldes, uno de ellos llegará hasta el sillón codiciado que está en la municipalidad, y seis candidatos que van, ¿no es cierto?, a ocupar el cargo de concejales. Hay una cantidad como de 32 a 36, pero acá ellos me lo van a ratificar. ¿Cuántos candidatos a concejales van por un cupo? Algunos van a la reelección, otros son nuevos, pero a nosotros los que alcanzaron a llegar, también les quiero agradecer. Los que recibieron esta invitación, no los pudimos invitar a todos, pero vamos a llevarle hasta su hogar a través de las pantallas este debate con los señores concejales. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Recibimos una cantidad impresionante de visitas en YouTube cuando vieron el primer debate hecho acá en la comuna con los señores candidatos alcaldes. Señoras y señores, bienvenidos a este debate, señores concejales. Voy a presentar, tendrán un minuto para presentarse ustedes, a contar desde ahora ya. Me acompaña acá el señor César Mercado, a quien le doy la palabra para que se presente. A contar desde ahora tiene un minuto, don César. Primero que nada, agradecer a Dios por la oportunidad, saludar a todos los televidentes de Canal 2. Mi nombre es César Mercado Soto, soy nacido y criado en esta comuna. Por obra del oficio político tuve que abandonar mi comuna hace 12 años, ustedes me conocen. Hoy día soy profesor de Estado, soy músico por ocasión y mi gran intención es volver a mi comuna, esa comuna que me vio crecer. Sé de mis capacidades, sé de lo que soy capaz. Y la verdad, las cosas que hoy día yo creo que vamos a conocer el sentimiento de todo y de cada uno de los candidatos que van a la concejalía por nuestra comuna. Nada más que pedir a la gente que al momento de votar, mire, observe. Bien, solo 5 segundos, así que le agradezco. Paramos el tiempo. Bien, continuando con esta ronda de invitados hoy día, ¿no es cierto?, de los concejales que ellos van, ¿no es cierto?, a la carrera. Voy a presentar también, tiene un minuto para presentarse, don Javier Durán. Hola, yo soy candidato a concejal. Es un desafío que me he planteado por convicción, digamos, porque viendo las necesidades de las comunas donde vivo, he visto que se pueden hacer muchas cosas. Yo respaldo al candidato alcalde don Luis Figueroa y es por eso que me la he jugado para lograr que sus propuestas lleguen a feliz término siempre que tengamos el apoyo de los votantes. Yo soy profesor, soy un contratista forestal que he trabajado mucho en esta zona, en los fundos, y sé del trabajo y de la necesidad de la gente de este rubro. Aparte de estar visitando generalmente las comunas, las comunidades. Tiempo, mi estimado candidato. Paramos el tiempo entonces, vamos con el tercer invitado en este debate a concejales a través de Canal 2, tu canal acá en nuestra comuna de Vilcún. Tenemos el tercer invitado, es don Cristian Manrique, quien tiene un minuto a contar desde ahora. Bueno, primero que todo, saludarte, Ervin, saludar a Marcelo y agradecer fundamentalmente a Canal 2 por esta oportunidad que nos dan de llegar a los hogares de toda la comuna de Vilcún. Saludar también a mis colegas, a César, a Javier, ambos son profesores, y también tengo el gusto de integrar este panel. Me siento también muy partícipe de su profesión, yo también soy profesor. Mi nombre es Cristian Manrique Yáñez, soy casado, con hijos, vivo en Vilcún, frente a la Escuela América, en
calle Blanco Encalada 432. Tuve la oportunidad de vivir en Cajón, en General López. Mis primeros pasos por la comuna fueron en un colegio que hoy día es el Colegio Cambridge. He trabajado como director de un hogar de menores, como profesor, como también como Dideco aquí en la comuna de Vilcún, como encargado de la OPD de esta misma municipalidad. Bien, ocupó justo su minuto, don Cristian. Bien, señores, ya ustedes se han presentado, ¿no es cierto?, en este debate. Veo que estoy con tres profesores, ¿ya? A partir de ahora tendrán dos minutos para explicar la pregunta. Y la pregunta siempre es muy fácil. Voy a partir por don Javier Durán Araya. ¿Está bien? Correcto. Correcto. ¿Por qué, don Javier, le nace la idea de llegar al Consejo Municipal? A contarte de ahora, dos minutos. Mire, principalmente porque nosotros queremos jugar a local. La persona que nombré, que es don Luis Figueroa, es un trabajador como todos los de la mayoría de la gente que vive en esta comuna. Por lo tanto, él está empapado de todas las necesidades y de los problemas que aquejan a ese sector de trabajador. ¿Me entiende? Entonces, lo importante acá es darle la oportunidad a esta persona que tiene muchas ganas de hacer cosas por la comunidad, por la comuna, y además es conocedor de las falencias. Él es un trabajador de salud, domina mucho ese aspecto, por lo tanto creemos que va a ser un aporte muy sustantivo en su accionar como alcalde. Por eso nos nace a nosotros, a mí personalmente, las ganas de poder apoyarlo. Yo, con mi capacidad que tengo, la ofrezco al servicio de la comunidad. Y nosotros pensamos que tenemos que darle la oportunidad a la gente de esfuerzo, de trabajo, para que veamos si podemos ser capaces de manejar un municipio. Uh-huh. Hay gente que viene de afuera con títulos, qué sé yo, pero no son gente de acá, que está, como le decía yo, empapado de los problemas naturales de acá, de la zona. Por eso es mi desafío. Yo no soy político. Uh-huh. Yo no soy político. Soy un trabajador, aquí me conocen en la zona. He dado bastante trabajo a la gente y nada más, eso es lo que me mueve. Y yo estaba muy reacio a participar, yeah, pero después, viendo las propuestas, me estoy alineando firmemente con esa campaña. Su tiempo, muchas gracias. Bien, seguimos avanzando a través de las pantallas de Canal 2, tu canal acá de la comuna, que le lleva hasta su hogar, ¿no es cierto?, este debate, para que usted vaya conociendo sus candidatos y tenga la mejor opción de elegir el día 23. Don César, a contar de ahora, tiene dos minutos para responderme y argumentar por qué le nace la idea a usted también de estar en el Consejo Municipal de la Comuna de Quilpué. Primero que nada, porque quiero ser concejal, porque tengo las capacidades. Conozco mi comuna. Uh-huh. Y la conozco desde el año 91, cuando se implementó el primer censo en la comuna. Recorrí mi comuna, sé cuáles son sus límites, sé cuáles son las necesidades de la gente. Uh-huh. No es por una pasión, no es por venir a ganar plata, ojo, uh-huh, tengo mi título. Uh-huh. Ser concejal no significa tener un sueldo para vivir mensual. Tengo el conocimiento para poder hacerlo. Y la capacidad más grande es poder decir basta de los abusos en la comuna. Porque no podemos dejar que hoy día nuestra comuna se le estén dando prioridades a actividades o a crecimiento que la comuna no necesita. Y en esto voy a ser muy enfático y me voy a detener. Hoy día yo estoy muy de acuerdo que la comuna tenga que crecer, que tenga que florearse. Tenemos un capricho como es el Banco del Estado. No hicimos una consulta ciudadana para traerlo acá a la comuna. Yo estoy de acuerdo que crezcamos, pero cerramos una biblioteca.
que era del uso común de toda la gente, era nuestro patrimonio bajo la administración de Eliana García. Le entregamos en bandeja a una institución que se lucra, que gana plata. Le traspasamos más de 3.000 adultos mayores para que se vayan a cancelar. ¿Cuál es el beneficio? Que nos atiendan de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el que no alcanza a venir, el que no tiene locomoción para venir, en la caja de los héroes estaba mucho más cómodo. Por último tenían un baño. Por último tenían un asiento donde esperar. Y por último se le daba la solución en el día. Y trabajábamos con gente de la comuna. Hoy día pregunto, ¿cuánta gente de la comuna trabaja en el Banco del Estado? Es una pregunta para que ustedes recapaciten. Yo tengo la convicción. Tiempo, muchas gracias. Bien, después vamos a avanzar en preguntas de la comuna. Bien, vamos a continuar con nuestro tercer invitado. Él es don Cristian Manrique. La misma pregunta, ¿por qué usted quiere integrarse a este Consejo Municipal, don Cristian? Tiene 2 minutos para responder. Bueno, primero que todo, Ervin y vecinas y vecinos, señalar, y en esto usted va a concordar perfectamente, todos nosotros no nacimos, no elegimos dónde nacer, eso primero que todo, pero sí hemos decidido, en mi caso, dónde vivir. Y fíjense ustedes que yo hace varios años ya elegí dónde vivir. Lo señalé al principio, yo ya tengo una propiedad acá en Vilcún, eso me hace también muy cercano, muy dueño, hijo de esta tierra. Fíjate que tengo muchas razones por las cuales estar muy agradecido de Vilcún. He visto tremendas potencialidades que tiene la gente de Vilcún. He tenido la suerte de trabajar en el municipio varios años y he conocido la comuna en todas sus dimensiones, desde Cajón hasta Cherquenco, desde el sector sur hasta el sector norte. Yo tengo 3 motivos principales por los cuales quiero aportar a mi comuna desde la concejalía. Primero que todo, el conocimiento de las necesidades, las fortalezas, las posibilidades que tienen las familias de nuestra comuna. Obviamente buscando siempre el bienestar de todos y la mejor calidad de vida. En segundo lugar, las necesidades de un diálogo permanente con los dirigentes, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano. Cada uno de estos dirigentes siempre está pensando, está soñando, está anhelando tener mejores proyectos para beneficiar a sus organizaciones, obviamente a la comunidad que involucra a cada una de ellas. En tercer lugar, el compromiso con la educación. Ya he señalado, soy profesor, con los estudiantes de toda nuestra comuna. El tema de la infancia, tuve el gusto de trabajar en la OPD, sé lo que hay que hacer en el tema de la infancia, en cuanto a la salud municipal, la cultura del pueblo mapuche, muy importante dentro de la comuna, el 40% de toda la comunidad es efectivamente el ámbito mapuche, el deporte, tanto mujeres como varones, la libertad religiosa y finalmente la seguridad ciudadana, que es un tema que nos preocupa a todos. Bien, le quedaron 5 segundos, le agradezco su tiempo. Vamos a finalizar. Bien, señores, hemos escuchado parte, ¿no es cierto?, de este debate, las ideas, por qué ustedes quieren ser concejales, ¿verdad? Los concejales cumplen una función de fiscalizar, ¿cierto? Don César Mercado, ¿usted qué fiscalizaría a su alcalde o alcaldesa en este caso? Primero que nada, el patrimonio municipal es de todos. Y por ende, tendré que tener la voluntad, tendré que tener el respeto suficiente para poder levantar la mano y decir, señor alcalde, basta de abusos. Basta de empezar a chorrear la plata para todos lados. Basta de que hoy día nuestros concejales en ejercicio disfruten de la buena vida, salgan al extranjero, se den un paseo veraniego y las necesidades en la comuna siguen siendo las mismas. Estoy de acuerdo con las capacitaciones, pero volvamos a la comuna y mostremos a qué nos fuimos a capacitar. Que la gente sepa cuál es el interés. Y voy a rescatar lo que dice anteriormente el candidato que está a mi izquierda. Él quiere trabajar por el deporte. Yo le voy a hacer una ayuda a memoria. En la administración donde usted trabajó, se perdió el deporte en la comuna. Hoy día existe el deporte y deporte rural. No existe el deporte comunal. Hoy día nos juntamos para jugar un partido y repartimos a destajo implementación deportiva. ¿Eso es controlar recursos? ¿Eso es controlar la plata de todos los vilcuninos? Hoy día se habla de una millonada de inversiones en la comuna. No las veo.
Recordemos eso. Cuidemos nuestra cartera. No empecemos ahora a picotear veredas y a dejarlas levantadas. No empecemos ahora a picotear caminos y dejarlos en mal estado. Yo creo que el ejercicio no se hace de los últimos tres meses, que van a terminar la gestión. Se hace durante 4 años. Si no lo hicimos en 4 años, yo pregunto, ¿con qué cara salimos a la calle a pedir un voto? Yo pregunto, ¿con qué cara salimos a la gente y le preguntamos, ¿me va a apoyar esta vez? Es mi inquietud. Es lo que yo siento. Y tengo la certeza que bajo la administración de Patricio Sáenz lo vamos a hacer. Tiempo, entonces. Bien, continuando con la misma pregunta, tengo que irme a donde don Javier Durán. Don Javier, ustedes los candidatos y los concejales tienen la misión de fiscalizar. ¿Cuál sería usted, por dónde fiscalizaría al alcalde o alcaldesa en este caso? Tiene 2 minutos. Bien, a ver, lo importante para el ejercicio mío es que nosotros velemos porque los recursos sean bien distribuidos y puestos en el lugar que corresponde. En segundo lugar, queremos velar por la localía. Nosotros queremos que la gente de acá, que la gente que está educada, que está preparada, sean los principales o los primeros que postulen a los cargos. Porque hay gente que viene a trabajar de fuera. Y aquí tenemos muchos profesionales que tienen que salir a trabajar a otros pueblos. Yeah. Y eso no puede ser. Entonces, para ahí, como le digo, nosotros vamos a jugar al local. Estamos en esa parada. Y eso es lo importante. Queremos, como decía acá el candidato, que lo estaba escuchando recién, también velar por los deportes, por que las platas realmente se destinen a lo que corresponde, no como dice él, a regalar equipo, camiseta, eso no conlleva nada, es un parche, una medida de parche solamente. Entonces eso es importante. Aquí hay juventud que tenemos que rescatar, que se está perdiendo, que se está yendo a las drogas, porque no tienen lugares de esparcimiento. Aquí tenemos proyectos bonitos, como ser, por ejemplo, un parque similar al de Lautaro, porque tenemos que copiar cosas buenas, donde hayan canchas de skate, de todo ese tipo de cosas, carreras a la chilena, que se pueden hacer cosas innovadoras y buenas para la comunidad. Eso es lo importante. Por eso queremos participar y regular un poco el ejercicio del alcalde. Esa es la propuesta de nosotros. Por eso estamos pidiendo el apoyo. Su tiempo, mi estimado amigo don Javier. Bien, continuamos avanzando en este debate, ¿verdad? Y me corresponde hacer la misma pregunta a don Cristian Manríquez. ¿Cuál y por dónde usted fiscalizaría, en este caso, alcalde o alcaldesa en el Consejo? 2 minutos. Estimados vecinos, cuando uno integra o quiere integrar el Consejo Municipal, tenemos que tener algunas consideraciones. No se puede hacer la voluntad de cada uno de los concejales. Para poder tener alguna fiscalización en el Consejo se requiere de una cierta cantidad de concejales para poder hacer una fiscalización. Uno no la puede hacer por cuenta propia, eso primero que todo. En segundo lugar, nosotros no somos los que vamos a administrar la comuna. Siempre la comuna está administrada por un representante. En este caso, los vecinos y vecinas van a decidir cuál va a ser el candidato que mejor les parezca para que administre a través de la alcaldía las consideraciones económicas, sociales que tiene la comuna de Vilcún. Eso primero que todo, para que no nos confundamos. Dentro de las propuestas que yo tengo, efectivamente está una, fiscalizar las actuaciones del alcalde o alcaldesa. Está también el poder fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión. Déjeme decirle que en la comuna se necesitan varias situaciones que el alcalde o alcaldesa debe estar dispuesto a cumplir. Debe tener primero que todo un plan regulador. Debe tener también un PLADECO, un plan de desarrollo comunal. Si nosotros contamos con eso, de verdad que vamos a saber cuál es el norte por el cual va a ir nuestra comuna. Sin embargo, si hoy día no lo tenemos, si usted lo busca en la página que tiene la municipalidad, no va a encontrar esos instrumentos. Eso es algo necesario para poder hacer una proyección de lo que queremos para nuestra comuna en 4 años más. Tenemos focos
de desarrollo económico por un lado, pero sin dejar de lado también el aspecto social. A mí en lo personal me interesa mucho los dos aspectos, pero me identifico mucho con el aspecto social. El aspecto social no solamente involucra el entregar cajas de alimentos, planchas de zinc, sino que también considerar las diversas áreas, el pueblo mapuche, los deportistas, las ideologías religiosas, los clubes de adultos mayores, los talleres laborales, en fin, un sinnúmero de situaciones que involucra a la persona y a su familia. Tiempo, don Cristian. Bien, quiero agradecerle a restaurante Jaime que nos facilita acá para poder hacer nuestro debate y que usted también conozca a sus candidatos, a sus futuras autoridades que van a tener, ¿no es cierto?, por 4 años el control del alcalde o la alcaldesa y del municipio. Señores, candidatos a concejales, a contar de ahora tienen 2 minutos libres para expresarse, exponer sus ideas. A contar desde ahora, comienza don César. 2 minutos. Llamar a la ciudadanía, encantar a la ciudadanía, porque hoy día la gente está desenchufada con los políticos. La gente hoy día no cree en los políticos. Llamar a la gente que se levante a votar. Llamar a los vecinos que en Vilcún es necesario un cambio, que en Vilcún es necesario probar con gente nueva. No digo que los que están gastados, pero sí están mareados. Sí se olvidaron de su función, que primero que nada, su función, aparte de fiscalizar, normar y resolver, yo creo que la olvidaron. Y no me cabe la menor duda que junto a mi candidato alcalde Patricio Sáenz Cofré, un hombre estadístico, un hombre que sabe de inversión, un hombre que trabajó en el gobierno regional, en el gobierno nacional, es un tipo que se maneja, es un tipo que va a dar soluciones a la comuna, es un tipo que va a venirse a entregar al 100% por su comuna de Vilcún. Y ahí estaré yo, con el debido respeto, si lo está haciendo mal, levantar la mano, no golpearla, levantarla, y decirle, ¿sabe, alcalde? Lo estamos haciendo mal. A nosotros no nos eligieron para esto. Hay otras prioridades. Hay otro ejercicio que hay que hacer. Y como dije anteriormente, sé y tengo la convicción que el día 23 de ahora de octubre vamos a recibir un tremendo respaldo de la comuna de Vilcún, tanto a nivel local como a nivel rural. Hemos visitado la comuna, hemos ido a lugares apartados donde la gente nos ha tratado muy bien, nos ha hecho sentir el cariño que se necesita para creer en esto. Hemos logrado cambiar el tipo de política asistencialista, no con el sanguchito ni con la copa de vino. Un show musical que lo hacemos y lo hacemos en beneficio de nuestra gente. ¿Y sabes qué? Lo hacemos con cariño, porque la gente de los sectores apartados no tiene la oportunidad de escuchar muchas veces música. Tiempo, César, muchas gracias. Bien, don Cristian Manrique, a contar de ahora tiene 2 minutos para expresar, ¿no es cierto?, a libre de tiempo y dar, ¿no es cierto?, a conocer sus ideas. Desde ahora, ya. Bueno, vecino, yo lo estaba diciendo desde el principio de mi campaña. Hay dos cosas que a mí en lo personal me interesa y me gustaría aportar desde el Consejo. La primera de ellas, de los actuales concejales, algunos van por su tercer periodo, significa que de resultar electos van a estar 12 años como concejales. Las democracias son alternadas. Hoy día le corresponde a él, mañana me corresponde a mí, el otro día le corresponde a la juventud que viene atrás de nosotros. Debemos dar buenos ejemplos para que efectivamente los jóvenes se interesen en la política, participar en el área de la concejalía o del tener ostentar el cargo de alcalde. ¿Por qué no? Todos podemos. Hoy día somos nosotros, mañana les corresponde a los jóvenes. Yo quisiera decir también que a mí en lo personal hay algo que me molesta de los actuales concejales. Han dado la vuelta al mundo, Finlandia, Cuba, México, Brasil, Isla de Pascua, gastándose más de 18 millones de pesos en cada uno de esos viajes. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque aquí hay muchas necesidades en la comuna de Vilcún. Hay gente que vive en extrema pobreza, hay gente que vive con 50 mil pesos, y déjeme exagerarle más todavía, hay gente que vive con menos de 20 mil pesos, sobre todo en los sectores rurales. Es tiempo de cambiar eso. Si usted quiere apoyar esa iniciativa, yo no soy el candidato. Usted tiene que votar por esa gente. Si usted quiere nuevas personas en el Consejo, tiene que atreverse a votar. Tiene que votar por los mejores. En ese sentido, yo le hago la invitación para que se atreva a votar por el mejor.
Yo tengo algunas propuestas, yo no voy a ser alcalde, yo voy a ser concejal, quiero aportar desde el Consejo Municipal. En este sentido quiero apoyar las iniciativas de las organizaciones, de los campesinos, de las dueñas de casa, de los talleres laborales, de los adultos mayores, de los discapacitados, de los clubes deportivos, de las iglesias, entre otros. En segundo lugar, también quiero respaldar las iniciativas emprendedoras, de cultura, de turismo, de deporte. Iniciativas también para mejorar la calidad de vida de las familias, especialmente de aquellas más vulnerables, sobre todo con temas de habitabilidad. El tema de vivienda es muy importante, la reposición y el mejoramiento de la vivienda, ojalá para tiempo la familia. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con el tercer invitado. Está don Javier Durán. Tiene 2 minutos a contar desde ahora para que usted dé a conocer sus ideas. Bien, aquí está todo casi dicho, pero como vuelvo a reiterar, la propuesta mía es jugar a local. Queremos ser nosotros los participantes de un consejo regional que permita resolver situaciones que se vienen agravando. Por ejemplo, la delincuencia. Hoy día Vilcún ya no es el lugar que era tan bueno para vivir. Hoy día ya se registran casos bien, bien complicados y tenemos que tomar cartas en el asunto. Por ahí va un poco lo mío. Yo pienso que nosotros debemos tener una labor preventiva de la delincuencia. Aquí se nos está escapando de las manos esa parte. Aparte de eso, tenemos también, como decía yo, que ver por las necesidades de las personas que realmente necesitan que las apoyen. Hay muchas cosas que están lanzadas. Hay semilleros, hay cosas que están funcionando, pero no están realizándose de la forma adecuada. Hay mucho, se gasta mucho dinero en cosas que realmente no debieran haber sido. Eso ya de los candidatos que fueron a los famosos congresos de capacitación y todo eso, ya no lo tomemos más porque eso ya está archiconocido y no se va a volver a repetir, por supuesto. Nosotros no pretendemos hacer eso. Tiempo. Bien, vamos a ir a esa pregunta. Porque ustedes, si son elegidos concejales, van a estar en la crítica, ¿no es cierto?, como los actuales concejales que viajan al extranjero con plata de todos los chilenos a una capacitación, ¿verdad? Correcto. Pero esta capacitación que hacen los señores concejales, paseándose en la playa, de shopping, le quedará, digo yo, un ratito para divertirse, ¿no es cierto? Un rato. ¿Ya? Pero a contar de ahora va a tener un minuto, para que usted me diga, porque ustedes también van a certificar. Usted, si es concejal, don Cristian, por favor me tomen el tiempo, un minuto. Si usted es concejal, ¿viajaría fuera del país a esta capacitación y mostrarla en los medios de comunicación en Vilcún? A contar de ahora. Mire, yo tuve la suerte de ir a Japón, estando trabajando como funcionario municipal. La diferencia está en que yo gané una pasantía. En ningún momento el municipio de Vilcún invirtió un peso en esta pasantía, porque fui invitado directamente por el gobierno del Japón. Eso es lo que hay que hacer. Si yo quiero viajar al extranjero, debo postular para que los países a los cuales yo quiero visitar efectivamente te inviten. Yo tuve esa suerte y hoy día puedo decir claramente que no he gastado un peso en la municipalidad de Vilcún, porque algunas están diciendo por ahí que efectivamente yo también he ido a Japón. Efectivamente he ido a Japón, pero no con los recursos del municipio. Los canceló el gobierno de Japón. En segundo lugar, si estoy diciendo esto es porque no hay que hacerlo. Ya lo dije, hay muchas necesidades en la comuna de Vilcún como para poder ocupar esos recursos en vacaciones para 6 personas. ¿Qué más quisiéramos todos recorrer esos países? Pero no se puede hacer con la plata de todos los chilenos. Yo creo que definitivamente eso no hay que hacer, porque esa es la crítica que finalmente hace la sociedad a todos los concejales en el país entero. Tiempo. Muchas gracias. Don César Mercado, si usted fuera concejal electo,
¿Se iría a recorrer el país con la plata de todos los chilenos o invertiría la plata en ayuda social en la comuna de Quilcún? A contar de ahora tiene un minuto. Primero que nada, yo como concejal tengo que tener la voluntad de ir o no ir. Y yo voy a decir, ¿me conviene o no me conviene? Y voy a tener la voluntad de decir, ¿cuáles son las prioridades de la comuna? Porque yo para recorrer o para vacacionar, yo tengo un sueldo, trabajo, tengo un hobby que también me genera recursos. Puedo utilizar de eso, pero yo hacer uso de recursos que me entrega el Estado para ir a disfrutar, no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque hay mucha gente, voy a retomar un tema de una persona que quiso, que fue a España, una señora que fue al Consejo a pedir recursos para ir a España, y lo tengo apuntado por aquí, que es la señora María Fuente, fue a Tenerife. Ella le negaron los recursos y ella fue a mostrar su artesanía. Y estos señores concejales, ¿a qué fueron al extranjero? Volvieron, mostraron lo que aprendieron, llamaron a la comunidad y le dijeron, aquí está lo que hice. Bien, continuamos este debate de candidato a concejales. Recuerde que el día 23 son las elecciones. Usted, don Javier, argumentando esta pregunta, es bonito viajar, ¿verdad? Lindo reconocer, pero ¿por qué los candidatos cuando viajan no exponen acá en la comuna de Quilcún sus viajes? ¿Usted, si fuera candidato a concejal, viajaría con la plata de todos los chilenos? Tiene un minuto para responder. A ver, yo voy a ser bien honesto. Si tengo la posibilidad de viajar y es precisamente para ir a hacerme una, para prepararme, yo iría, honestamente, yo iría, porque no hay que ser falso aquí, yo iría, porque están las posibilidades, están los recursos y están las necesidades. Me están eligiendo o me designaron para que yo me vaya a preparar, pero la diferencia sería que yo vendría después a poner en práctica lo que fui a conocer, a prepararme. Entonces esa es la diferencia. Porque no es que sea aquí, ah, yo no iría porque es plata de los chilenos. No, si esos recursos están, existen, se deben bien ocupar nada más. Esa es la diferencia. No hay que ser tan falso, si uno tiene que ser real. ¿Cómo no voy a querer ir, por ejemplo, a un seminario a Cuba? Me gustaría, pero iría a él seminario. Y tendría, como dice usted, un ratito para ir a la playa también. Por supuesto. Tiempo. Claro. Claro. Lo que se critica acá a los señores concejales es que no exponen lo que van, ¿no es cierto?, afuera del país y darlo a conocer acá en la comuna. ¿Será por faltas de medios, señores? No. ¿Ah? Yo creo que no. ¿Para la pregunta? ¿La hagamos ping-pong? ¿Será por falta de medios que nos pone don Cristian? Yo creo francamente que los concejales no tienen las capacidades de poder explicarle a la comunidad lo que han ido a experimentar afuera. Yo por lo menos me comprometo a tener un programa radial, aunque sea una vez al mes, para finalmente explicarle a la gente lo que se hace en el Consejo Municipal. ¿Por qué la gente ningunea a los concejales? Porque no saben lo que hacen en el Consejo Municipal. El señor campesino, ¿cómo sabe que la gallina? Porque los cacarea. Eso es lo que hay que hacer. Hay que pagar un programa en la radio, cueste lo que te cueste. Y de esa manera mantener informada a la comunidad. Don César. Yo creo que aquí no va en la falsedad, si tú quieres o no quieres. Yeah. Tú tienes la intención de decir sí o yeah. decir no. Yeah. Y tú también, como concejal, puedes tener la facilidad con decir, señores, hagamos una modificación de este presupuesto porque a lo mejor la podemos ocupar en esto. Yo creo que aquí no se trata de ser o más falso o más consciente. Yo creo que aquí se trata de ver primero las prioridades, como lo dice el candidato. Quilcún tiene necesidades. Yeah. Y una de sus necesidades no es andar paseando en el extranjero, es trabajar por los bienes de nuestra comuna. Y los recursos, gástense en nuestra comuna. Y por último, si van a salir, tomen a los dirigentes, esos que tienen la idea clara, a ellos, llévenlos y muéstrenles lo que realmente se puede hacer acá en la comuna. Lo dijo el profesor, lo dijo claramente, mostremos a la comunidad, mostremos lo que aprendimos afuera. Pero yo también... Usted no viajaría, usted está en el Estado, ya no viajaría. No, no hay pasaje ni nada. No. Don Javier, ¿usted refirma? Yo voy, ¿sí? ¿Usted va? Yo voy, porque realmente... Tenemos que aportar con cosas que son aplicables en otros lugares y que pueden servir acá. Yeah. Si eso no podemos negarnos, porque no podemos ponernos en un ostracismo. O sea, nosotros estamos en el culto, tenemos que ser lo de acá nomás y no vamos a estar abiertos a nuevas
tendencia. No, señor. Bueno, cada uno tiene su manera de pensar. Bien, señores, vamos a ir, propuestas ya, ¿las conocimos las propuestas suyas? ¿Ya estamos claros, cierto? Vamos a ir de un minuto y después vamos a hacer un pequeño ping-pong y vamos a comenzar a despedir este debate. Ya, a contar de ahora, por favor, quiero el cronómetro de un minuto. Nuevamente para las propuestas. Mientras yo menciono que Restaurant Yaima nos atiende muy bien, chiquillos. ¿Ah? Acá nosotros parece que somos medio regalones de Restaurant Yaima. Cuando usted venga a Vilcún, conozca Restaurant Yaima porque lo atienden de maravilla, la comida rica y exquisita, ¿eh? Que ya sabe. Y Canal 2, tu canal, le lleva hasta su pantalla este debate para que usted conozca, ¿no es cierto?, a sus candidatos, tanto como alcaldes, que son tres, y a concejales, ¿son cuántos, chiquillos? 35 candidatos, caramba, que hay harto, ¿eh? Pero hay 6 cubos, ¿no? Ah, uh-huh. Solo 6 viajarán. Mira, hasta aquí ya viaja uno. Uno menos, son 3. Dios mío, ya. Ok, ya. Bien, vamos entonces, señor. Don Cristian tiene a contar de ahora un minuto para repasar sus proyectos, sus ideas, sus conocimientos que usted va a aportar al municipio de Laguna Vista. Bueno, yo ya había mencionado algunas propuestas. En definitiva, yo estoy proponiendo 7 propuestas. No nos olvidemos que nosotros vamos a ocupar un puesto en el Consejo Municipal. Nosotros, no, yo en particular, no voy para alcalde. Obviamente que las propuestas parecen ambiciosas, pero siempre se trata de una proposición. Me faltaba por señalar que yo quiero apoyar y proponer un mejor entorno con áreas verdes, máquinas de ejercicio, ojalá en todas las localidades, multicancha, iluminación, alarmas comunitarias, un tema muy necesario. Me faltaba también por señalar mayor participación de la comunidad en las políticas de desarrollo, de seguridad y emprendimiento local. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque dentro de las atribuciones que tiene el alcalde y dentro de las responsabilidades está también apoyar la organización del CESCO, que es el Consejo Económico Social Comunal. Y en ese sentido nosotros estamos al debe. Hoy día no hay una organización que involucre la participación de los vecinos. Tiempo, muchas gracias, don Cristian. Bien, don César, tiene un minuto a contar de ahora para repasar, ¿no es cierto?, sus ideas, proyectos, lo que usted quiere aportar como concejal, ¿no es cierto?, en este periodo nuevo de administración en la comuna del CUM por 4 años más. A contar de ahora tiene un minuto. Yo puedo tener muchas propuestas, yo puedo tener muchos proyectos, pero yo lo único que yo voy a decirle a la gente hoy día, yo quiero ser un concejal en terreno, yo quiero ser un concejal que defienda tu función, yo quiero ser un tipo, y lo voy a hacer, no me cabe la menor duda que lo voy a hacer en mi tiempo, voy a dedicarme a trabajar con las redes comunitarias. Si a mí me necesita la señora Juanita en Curileo, iré donde la señora Juanita Curileo. Tomaré fotografías. Me entregarán el problema. Como mi alcalde en ejercicio, Patricio Sáenz, va a tener un proyector en cada consejo porque se lo vamos a pedir, se lo vamos a exigir. Presentaré la misión de la vecina de Curileo. Le entregaré la inquietud al consejo y al alcalde. Señores, este es el problema de la comunidad. Solucionémoslo. Invitaré a mis vecinos que vengan, acompáñenme al consejo, yo planteé tu idea. Ahora, si ustedes no dan soluciones, no me crucifiquen a mí, crucifiquen a la administración, porque yo, en lo que yo voy a ayudar... Muchas gracias. Don Javier, tiene un minuto nuevamente para que usted pueda expresar, ¿no es cierto?, sus ideas, sus conocimientos que usted quiere aportar si es elegido concejal de municipales 2016. A contar de ahora, tiempo. Bien, como dice acá este señor, nosotros somos solamente concejal, candidato a concejal. Estamos aporte, pero no somos tan decisivos en la toma de decisiones. Correcto. Ya. Yo, algunas propuestas, como decía yo, a mí me importa mucho la parte de la paz ciudadana. La otra parte que me interesa muchísimo, y que lo veo que estamos un poquito atrasados en relación a otras comunas, por ejemplo, por decir una, Curacautín, que nos lleva muy lejos, es la parte turística. Nosotros estamos muy lejos, y ahí voy a tratar de hacer hincapié en todos los proyectos turísticos y de empresarios, el comercio local, para que los productos locales sean conocidos, apoyar y fomentar la postulación a proyectos, subsidios
y bonos de nuestro pueblo mapuche. Tiempo, ok, muchas gracias. Entre 8. Bien, vamos a hacer un pequeño ping-pong y después tiene un minuto para que se despidan, mis estimados candidatos a concejales. Sin merecer desearle desde ya mucha suerte en las próximas elecciones, que sea el 23. ¿Eh? Invitamos a que usted participe. Recuerde que este es un voto voluntario, no es obligatorio, no tendrá multa, no tendrá sanción, no tendrá nada. Don Cristian, usted me responde sí o no. ¿Voto obligatorio o voto voluntario? Voto voluntario de todas maneras, Erwin, porque la gente no necesita que una ley te imponga lo que tienes que hacer. Tú tienes convicciones y en forma espontánea y libre vas y votas por quien mejor te parezca. Voto voluntario. Las convicciones son lo principal, voluntario. Don César Mercado, usted me responde, ¿voto voluntario o voto obligatorio? Primero reencantemos a la gente a que se interese por venir a votar. Antes de omitimos un juicio si es voluntario o es obligatorio. La gente hoy día no quiere nada con los políticos. Sí, pero la pregunta reencantémoslos. Para mí, voto voluntario. ¿Voto pero reencantemos voluntario? A la gente. Ya. Don Javier, usted. Sí. ¿Voto voluntario o voto obligatorio? Definitivamente voto voluntario. Voluntario, sí. Está complicado porque mucha gente, como dice, estamos desencantados absolutamente. Ha sido un papelón este último tiempo los políticos. Pero vamos a tener que ganar de la confianza de la gente y por eso le digo yo que nosotros tenemos que jugar a local. Y con eso vamos a reencantar a nuestra gente. ¿Su voto es? Voluntario. Voluntario. ¿Sí o no? ¿La comuna, don Cristian, ha crecido o no ha crecido los últimos 4 años? No solamente ha crecido los últimos 4 años, Erwin, sino que ha crecido ya hace varios años. Diferente es la sensación que tienen las personas y en ese sentido yo concuerdo. Yo no siento que hayamos progresado tanto como lo dice la administración actual. Siento que estamos al debe. Fíjate que... Pero la pregunta es, ¿ha crecido o no ha crecido? ¿Sí o no? Sí, pero no siento que no ha crecido tanto como debiéramos. Don César Mercado, ¿la comuna ha crecido los últimos 4 años? ¿Sí o no? Evidentemente, si nosotros vamos a un departamento municipal y nos encontramos con un montón de gente trabajando, ha crecido la comuna, ha crecido. Pero se justifica tanta gente haciendo lo mismo, yo creo que deberíamos invertir la pregunta. ¿Ha crecido para bien o ha crecido para algunos? ¿Les ha salido a todos el sol? Pero de parte de su vista, ¿ha crecido sí o sí? Sí, ha crecido. Ha crecido. Muchas gracias. Don Javier, usted... ¿En los últimos 4 años la comuna ha crecido o no ha crecido? Sí, no, sí, la comuna ha tenido un progreso, indudablemente, está a la vista. Pero como uno quisiera que fuera más pareja la cosa, o sea, que fuera más repartido, que las necesidades estuvieran colocadas justamente en las personas que necesitan realmente. Pero ha crecido, indudablemente no lo podemos retroceder. Muchas gracias, muchísimas gracias. Señores, yo quiero agradecerle a ustedes, a contar desde ahora, tienen un minuto para despedirse y como yo les digo, solo desearle mucha suerte porque ustedes son los protagonistas el día 23. Don Cristian, a contar desde ahora, tiene un minuto. Bueno, yo agradecer primero que todo por esta oportunidad de llegar a donde todos los vecinos. Me resta solamente poder saludar al profesor, especialmente hace poco, o sea, en pocos días más vamos a celebrar el Día del Profesor, el día 16. Un saludo tremendo para todos nuestros colegas a lo largo de toda la comuna. Saludar también a todos los vecinos y vecinas de esta bonita comuna, porque el día 18 de octubre es el aniversario de Vipún. Recuerden que fuimos comuna a contar del año 1926, vamos a cumplir 90 años. Ya estamos con pantalones largos y déjeme decirle también que un saludo especial para el pueblo mapuche, porque el día de mañana, 10 de octubre, vamos a celebrar el encuentro de los dos mundos. Aquí obviamente la peor parte la sacó el pueblo mapuche y por eso siempre tenemos que hacer justicia con esa bonita cultura. Gracias por la oportunidad y también a los colegas que hoy estuvimos acá. Muy, muy amables, muchas gracias. Muy bien, don Cristian, muchísimas gracias a usted por haber asistido a este pequeño debate. Don César Mercado, a contar desde ahora, usted tiene un minuto para despedirse y decirle a la cámara lo que usted estime conveniente en este minuto. Primero que nada, agradecer a Dios por esta oportunidad, a ustedes, a su medio, al Canal 2. Saludar a la gente de mi querido Vilcún, decirles que yo no me he ido,
Yo sigo teniendo mi misma casa en Carlos Keller, 549, como andan algunos candidatos diciendo que yo vendí mi casa y me fui. No, yo sigo siendo vizcunino, de tomo y lomo, nacido y criado. Invitar a la gente que el día 23 nos apoye. Vizcún necesita verdaderos cambios. Necesita un alcalde que se la juegue. Y mi candidato, que hoy día represento, Patricio Sáenz, es la mejor opción para llegar a esta alcaldía. Y renovemos lo que ya está cansado. Cambiemos. Es tiempo. Y que no siempre digamos lo mismo. Nos volvimos a equivocar. No. El día 23 seamos conscientes. Levántense. Vamos. Apoyemos en masa. Saludar a mis vecinos de la Villa Padre Nicolás, que es ahí donde tengo mi casa, nacido y criado, Colonia Mendoza. Para toda esta gente, un cariñoso saludo de parte de su amigo, el Guatón Mercado, como lo conocen ustedes. Tiempo, muchas gracias, don César. Don Javier, con usted cierro. Tiene un minuto a contar desde ahora para despedirse, usar la cámara de Canal 2, tu canal acá de la Comuna de Vilcún, desde ahora tiempo. Bien, queridos amigos, ha sido un placer poderme haber podido dirigirme a ustedes y poder expresar mis ideas, que son lo que la gente necesita y quiere resolver. Nosotros estamos empeñados en salir adelante con todas las propuestas que tenemos. Son propuestas acotadas, muy cortas y de fácil ejecución. Si ustedes ven el programa que tenemos, van a tener clara la situación y van a reencantarse con la idea de poder llegar a buen término sus propuestas. Ahora les pido que nos apoyen, que nos den su aprobación y vengan a votar el día 23 por la agrupación que yo estoy participando. Tiempo, muchas gracias, don Javier. Bien, un lujo hoy día, tres profesores de la educación, ¿verdad?, aportan a la comuna. Señores, yo solo les deseo, junto a todo el equipo de Canal 2, que tengan mucha suerte, mucho éxito de lo que viene. Está difícil la cosa, el gobierno tiene temor porque ha lanzado una campaña en apoyo para estas municipales, ¿verdad? Porque como es el voto voluntario, la gente no tiene esa euforia que había antes de ir, ¿no es cierto?, a votar. Algo pasa en nuestro país. Señores candidatos, ustedes son los protagonistas. Muchas gracias por haber estado en Canal 2, su canal. Nada, que les deseo muchísima suerte. Gracias. Bien. Este es el debate de los concejales, de los candidatos a concejales a través de las pantallas de Canal 2, tu canal acá de la Comuna de Vilcún. No te muevas porque vienen pronto más debates. En la cámara, como siempre, Marcelo Jaramillo, que le habla a su amigo Erwin Martínez, junto al restaurante El Jaime. Que esté bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a través de las pantallas de Canal 2, tu canal, en estas municipales 2016, donde estamos conociendo a los candidatos a concejales. En esta oportunidad vamos a debatir, ¿verdad?, con tres varones que nos acompañan. Ellos van por primera vez a hacer y soñar, ¿verdad?, con ocupar un cargo en el Consejo en estas municipales 2016. Usted los ve a través de la pantalla de Canal 2, tu canal. Quiero agradecerle a Restaurant Jaime, que siempre muy gentilmente nos facilita su lugar para poder realizar e informarle a ustedes, ¿verdad?, de estos debates políticos. Fíjense que la semana anterior tuvimos ya, ¿no es cierto?, nuestro primer debate de alcalde. Usted lo vio, usted juzgó, usted sacó sus propias conclusiones. Hoy nos acompañan tres varones acá que van por uno de los cargos, ¿verdad?, al Consejo. Tendrá a contar desde ahora, señor Bernardo, para presentarse. Tiene un minuto para presentarse a través de las pantallas de Canal 2. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, bien, muchas gracias a la gente que está acá acompañándonos. Bueno, estimados vecinos, hoy día yo lo que me promueve el día de venir como candidato a concejal por la Comuna de Vilcún es un propósito en especial. Creo y siento que la gente no ha sido tomada en cuenta. Hoy día quiero que ustedes, con mi posición, que soy yo, Bernardo Oces, candidato a concejal por la Unión Demócrata Independiente, quiero que ustedes
me den esta oportunidad, me den este pase a poder ser su voz dentro de un municipio, dentro de un consejo. Así que los invito. Bien, don Bernardo, le quedó tiempo todavía para explayarse. Primera vez. ¿Ya? Qué bueno. Bien, vamos a ir avanzando, vamos a esperar un poco el tiempo para que ocupe bien su... Recuerde que ocupen bien el tiempo, hace un minuto de presentación para que ustedes lo tengan claro, señores candidatos a concejales. Bien, vamos a parar el tiempo, le quedó un tiempito don Bernardo, no lo ocupo todo, ¿eh? O sea, acuérdense que le avisa acá el tiempo, expláyense, relájense, señores, en este consejo. Bien, me acompaña también en este debate a través de la pantalla de Canal 2, tu canal acá en la Laguna de Vilcún, en estas municipales y en este camino, ¿no es cierto?, al Consejo. Don Francisco Contreras tiene un minuto para presentarse. Don Francisco, bienvenido a Canal 2. Bueno, vecina y vecino de Vilcún, mi nombre es Francisco Contreras, yo soy pensionado a la Fuerza Aérea, trabajé 30 años en la Fuerza Aérea, y una vez que me retiré, me radiqué aquí en la comuna de Vilcún, vivo en el sector Las Lomas de Vilcún. Soy presidente de un comité de adelanto, en donde junto con mi gente hemos sacado bastantes proyectos adelante. El último que sacamos fue la alarma comunitaria. Y pertenezco básicamente a un grupo totalmente normal dentro de la comuna de Vilcún. Soy como uno de ustedes, no soy ni más ni menos. ¿Le queda tiempo todavía? ¿Le queda 19 segundos? 19 segundos, a ver, ¿qué más podría decirle? Bueno, mi función principal acá, o por estar acá, yo participo en los consejos municipales ya hace 6 años, así que conozco el rodaje municipal enteramente y desde adentro. Así que, bien, gracias, don Francisco. Como es ya, usted ya conoce la tónica, nuestro tercer invitado en este debate por el Consejo Municipal, ellos son candidatos, ¿verdad? Estamos en plena campaña. Me corresponde presentar a don Juan Iturra, tiene un minuto para presentarse. Don Juan, bienvenido a Canal 2. Muchas gracias, ante todo saludar a todos los televidentes, ¿cierto?, que van a estar viendo este debate, es súper importante. Mi nombre es Juan Iturra, como tal lo dijo Alvin, soy del sector norte de Vilcún, el campo, criado y nacido en esta linda comuna. Soy informático de profesión, emprendedor durante 13 años ya. Mi intención de tirarme a concejal es representar el desencanto que tiene la gente y hoy día entrar con ganas y ponerle lo que se necesita, mente y corazón, a un consejo, ¿ya? Un crecimiento equitativo, eso es lo que me mueve hoy estar acá, ¿ya? Hacer una opción disruptiva, a hablar de las cosas que tienen que hablarse. Bien, le quedan 10 segundos todavía, aprovecho su tiempo. Nada, invitar a la gente, participe, eso es súper importante, tiene que ser trascendental en este tiempo, hay que hacer cambio. Gracias, don Juan, muchas gracias. ¿Se le hace largo el tiempo ese, no? ¿Lo cortamos? No, hay que familiarizarse. Acuérdense que la chicharra caliente. A contar de ahora, chiquillos, tienen 2 minutos para playarse, ¿eh? A contar de ahora, me cambian el relojito. Tenemos 2 minutos para entrar, ¿no es cierto?, a la pregunta que más o menos me la estaba dando don Juan. La pregunta que se la hago a todos, tanto candidato como alcalde como concejales, bueno, aquí nace la pregunta. Mi estimado Bernardo, ¿por qué le nace a usted la idea de llegar al Consejo Municipal de esta comuna? Bueno, lo principal, ¿por qué a mí me llega la idea de ir a este Consejo Municipal? Porque creo que tengo las capacidades, tengo la inteligencia, tengo la virtud, tengo el compromiso. Soy dirigente más de 12 años del fútbol rural. Yo pertenezco a una liga rural que se llama Liga Maya, que nos representa a todos los deportistas, no solamente del fútbol, sino de todas las disciplinas que tenemos hoy día en la comuna. Creo y siento que también tenemos que poner en pie a los temas del adulto mayor, a la gente que hoy día está con... a la gente discapacitada, a la gente que está con algún tema de salud. Creo que hoy día esto tenemos que manejarlo a un 100%. Creo que hoy día un Bernardo 12 va a ser la voz de la gente. Hoy día don Bernardo es el que quiere estar un 100% en terreno con ustedes, quiere estar ahí
que de estar en sus localidades, que estoy haciendo un compromiso con cada una de las gentes, cada uno de los sectores, de estar con ellos, de estar a un 100%, porque creo que un concejal tiene que estar ahí, tiene que estar en terreno, tiene que ver la necesidad de cada uno de nuestros vecinos, y viceversa. También llevar la información que está en el municipio, que muchas veces se quedan cuatro paredes, que son la, cuando uno postula proyectos. Uh-huh. Solamente la, muchas veces los dirigentes, o muchas veces ellos vienen a Vilcuna a buscar la información y ya los proyectos están cerrados. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a hacer Bernard Bosse? Hoy día Bernard Bosse va a llevar esa información al campo, va a llevársela a su dirigente, se la va a entregar. Y eso es lo que yo quiero, quiero que mi gente cría y tengamos una política nueva, que funcionemos de una forma diferente. Que hoy día estamos haciendo. Y creo que hoy día una persona joven como yo necesitamos hoy día en el municipio con nueva iniciativa, con una nueva mirada. Así que yo los invito a cada uno de ustedes, vecinos y vecinas de la comuna de Vilcún, a que nos apoyen, que me den una cuota de confianza, porque es lo que hoy día necesitamos. Así que les agradezco eso. Bien, importante lo que dice usted, a la juventud juega un rol muy importante. Sí, la juventud yo creo que ha sido que la hemos ido dejando de lado, y creo que hoy día la juventud somos los que tenemos que meter en la política para hacer una política más limpia, más renovada. Así que eso lo digo. Tiempo, mi estimado Bernardo. Bien, vamos avanzando en este debate de las municipales 2016. Recuerde que el voto es voluntario, tiene que ir, vaya el día 23 a marcar su preferencia tanto como alcalde para concejales. Es una preocupación de país. Don Francisco Contreras de Hora tiene dos minutos para argumentar por qué también le nace a usted llegar, integrar el Consejo Municipal de la Comuna de Vilcún. Bueno, como ya lo dije anteriormente, mi cercanía al Consejo Municipal nace ya hace seis años, en donde como toda gente normal de la comuna de Vilcún, asistí por primera vez a un consejo y me pude dar cuenta que parece que era el único habitante de la comuna de Vilcún. Porque nadie más va a los consejos, nadie más, salvo que alguien vaya a leer algo muy especial. Entonces eso me llevó a que yo podía poder colaborar con un gatito de arena a poder aportar nuevas ideas, apoyar nuevos proyectos, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, en el área de educación, en el área de seguridad ciudadana, en el área deportiva, en los talleres laborales. Pero sí hay que dejar algo bien claro, que no olvidemos que el concejal, hay tres funciones bien claras que es la que le otorga la ley de ¿cómo se llama? de la ley orgánica constitucional, que estas funciones son normar, fiscalizar y resolver. Bajo ese concepto, ¿no es cierto?, hay que tener bien claro que el concejal ni siquiera puede presentar un proyecto. Solamente la administración de turno es la que presenta los proyectos. El concejal está para apoyar ese proyecto o para rechazar ese proyecto, nada más que eso. También me llevó a participar de este desafío, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho con las comunidades mapuche, especialmente en el sector de Collín, de Collín Alto. Y ahí también me he podido dar cuenta de sus carencias. También trabajo con talleres laborales. Entonces eso me ha impulsado a que tal vez pueda hacer un aporte a este nuevo consejo, con todas mis capacidades y fortaleza. Tiempo, don Francisco, muchas gracias. Bien, vamos avanzando en este debate. A contar de ahora, don Juan Iturra tiene dos minutos también para expresarse, ¿no es cierto?, y darme a conocer por qué usted quiere estar en este Consejo Municipal de la Comuna de Vilcún. A ver, estimado, yo creo que el por qué es una respuesta súper amplia, pero yo creo que hay que acotarse algunas cosas. Hoy día tenemos que ver lo que tenemos y lo que queremos tener. Yo en este punto hoy veo una comuna que, si bien hay inversión, no necesariamente es equitativa. Hay gente que todavía siente que no se llega, las autoridades comunales, y en este punto me voy a referir solamente a amigos concejales. Hay algunos que creo que se están durmiendo los laureles. Ya se están quedando en el ser autoridad, cuando en realidad tienen que ser los que estén al lado del ciudadano. Yo quiero estar aquí porque yo creo firmemente que puedo aportar modernización,
integración, desarrollo, capacitación y transparencia. Súper importante hoy día en la política. Transparentemos, digamos lo que hacemos, en qué gastamos, ¿ya? Si la plata que le van a pagar al concejal, lo quiera o no, señor, señora, es la plata que usted pagó en IVA, el caballero del campo que pagó en impuestos territoriales. Esa es la plata que se usa hoy. Entonces, hagamos que esa gente que está ahí, que trabaja, porque nosotros, si nosotros somos concejales, vamos a trabajar para ustedes, ustedes son los jefes, ustedes son los que marcan normas, nos exijan. Eso es súper importante. Y yo quiero ser eso, yo quiero ser herramienta de comunicación con las esferas de gobierno. Yo quiero que simplemente bajemos los recursos, yo quiero que las cosas se hagan bien, que el crecimiento sea equitativo, ¿cierto? Que ustedes para todo, aquí hay que chorrear, ¿ya? Que esto sea el chorreo, que se beneficien todos en la comuna. Y yo quiero hacer eso, ¿ya? He estado durante 13 años siendo emprendedor, me encanta esa línea de trabajo, Vilcún necesita emprendimiento, necesitamos que la gente se la crea. Y yo cada día que estoy en la calle le digo a la gente, créaselo. Usted es el jefe, usted es el que se la puede, y usted nos tiene que decir cómo hacer las cosas. Ese es el tema importante hoy día. Eso es lo que usted tiene que conseguir. Tiempo, muchas gracias. Bien, vamos conociendo las diferentes ideas que tiene cada uno de nuestros invitados en el día de hoy, como son candidatos a concejales. Son 36 candidatos, 35? 35 candidatos. Para un cupo de 6, bastante poco para la cantidad de concejales, a pesar de cómo está la política, ustedes son muy, muy, muy valientes. Mi estimado Bernardo, tiene 2 minutos también para comentarme, si usted llega en ejercicio a ser concejal, ¿cómo usted fiscalizaría al alcalde o alcaldesa en ejercicio? Tiene 2 minutos para responder. Estimado, bueno, yo fiscalizaré completamente el tema normal, fiscalizar y resolver el tema que nos corresponde a nosotros los concejales. Fiscalizaré a mi alcalde, porque tengo la convicción que don Patricio Sáenz, este 23, será nuestro alcalde. Y no porque él sea un alcalde de nosotros, yo le voy a decir todo sí. También levantaré la mano para decirle, señor alcalde, no estamos haciendo bien esto. Así que yo seré uno de los desastrosos que hoy día estaré si nuestro alcalde está haciendo las cosas mal. Así que yo creo y siento que tenemos que fiscalizar todos nuestros recursos, porque creo y siento que hoy día la comuna ha ido teniendo muchas veces un retraso por toda esta forma de políticas que tenemos. Y siento que gracias a eso la gente hoy día hay un desencanto. Hoy día la gente no quiere creer en nosotros. Yo lo invito a cada uno de ustedes, vecinos, amigos, conocidos, parientes, que este 23, tú, con tu voto, nos ayudes con don Patricio Sáenz, porque él será nuestro alcalde, y que le hable a Bernardo Sáenz como concejal. ¿Tiene 35 minutos? Segundo. Así que yo lo invito y seré una de las personas que estaré constantemente y seré su voz dentro de un consejo. Exponeré todos sus problemas. Trabajaré arduamente en terreno. Así que yo tengan por claro que será mi compromiso con cada uno de ustedes. Hay una idea que me nace, ¿cómo te fiscaliza directamente a su candidato o a su alcalde en este caso? ¿Cómo lo voy a fiscalizar? Tengo que fiscalizar todas las cosas que él está haciendo mal como municipio. Creo que muchas cosas no se hacen como corresponde. Tiempo, mi querido amigo. Muchas gracias. Bien, vamos entonces con la pregunta. Me voy a saltar allá al señor don Juan Iturra, para que también me argumente usted, porque la pega que hacen los concejales, ¿no es cierto?, es fiscalizar dentro de un municipio, ¿cierto? Y ver cómo se gastan los dineros. ¿Cómo usted fiscalizaría si llega a ser concejal, don Juan, a alcalde o alcaldesa en este caso? A ver, yo creo que los instrumentos están, estimado. La ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, establece claramente lo que un concejal tiene que hacer. El tema aquí de fondo es que usted tiene que elegir al concejal que tenga las capacidades. Y en este punto digo,
que entienda lo que es un gráfico, que entienda lo que es un presupuesto. Entonces, estimado, cuando un alcalde llega, o alcaldesa, llega y dice, este es el proyecto, primero veamos, ¿está bien hecho? ¿Está bien redactado? ¿Cumple con los ejes de desarrollo que tiene que ser en la comuna? Y por sobre todo, si son grandes inversiones y que pueden cambiar o deberían cambiar la historia de la comuna, ¡hey! ¿Hay una consulta ciudadana detrás? Porque hoy día eso es lo que nos está costando. Hoy día la gente no está participando en las decisiones. Entonces, parte de la fiscalización es, está bien hecho, la gente le interesa y tiene el impacto que tiene que ser. Eso es. Y en ese punto, como concejal, si yo veo que tengo deficiencias para evaluar un proyecto, señor, yo tengo que capacitarme o tengo que buscar la asesoría que corresponda. ¿Ya? De eso se trata esta cuestión. La política hoy día se tiene que hacer con el corazón en la mano. ¿Ya? Hay que ponerle mente y ganas. Así que la fiscalización hoy día se da de forma natural. El proyecto está bien hecho, cumple con lo que necesita la comuna. Sabemos realmente si la gente le parece bien eso. Bien, ahí está. Y nos meteremos donde lo dice la ley. O sea, yo puedo saber, yo puedo pedir que haya una fiscalización incluso externa si veo que las cosas andan mal. La ley establece los métodos. Ya, aquí no hay que inventar nada. La ley está ahí. Usémosla, entendámosla. Señor, señora, busque en internet. Hoy día tenemos internet, busque en Google. ¿Ya? Así que, si yo voy, créame, voy a hacer esa pega. Tiempo, muchas gracias, mi estimado don Juan. Bien, nos vamos con la misma pregunta a don Francisco, ¿verdad? Usted que ha estado ahí en el consejo de viendo cómo trabajan los concejales en ejercicio. Bueno, ahora, en la posición, si usted está en ese lugar, ¿cómo haría la pega de fiscalizador? Tiempo. Bueno, mire, yo creo que el fiscalizar es bastante amplio. Claro. Que valga la redundancia, no tan solo hay que fiscalizar, hay que normar y resolver. Pero fíjese que yo, como tal como usted dice, he asistido a tantos consejos y también me he podido dar cuenta que no tan solo hay que fiscalizar al alcalde, también hay que fiscalizar a los fiscalizadores. Vale decir, porque, mire, yo me he dado cuenta en la asistencia a los consejos. Y aquí lo digo con conocimiento de causa y bien responsablemente, me ha tocado ver, ¿no es cierto?, que en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, los concejales han votado algún proyecto sin ni siquiera leerlo. Entonces, realmente para mí, esa también es una fiscalización que tienen que hacer el propio cuerpo colegiado de concejal, ¿no es cierto?, y tienen que estar sujetos a las críticas entre ellos mismos. No puede ser que un proyecto que ni siquiera se conoce, que ni siquiera se lee, se vote y diga, ah, ya, lo apruebo. Aquí se trata de fiscalizar tanto al alcalde como también a los fiscalizadores. Y nosotros, yo digo que somos parte importante en eso. Ahora, también fiscalizar el funcionamiento de la administración de turno, ¿cierto?, ya sea alcalde o alcaldesa. Y también, como decía mi colega, si nosotros vemos que nuestro alcalde o don Patricio Sáenz, que el día de mañana llega a nuestra alcaldía, lo está haciendo mal, es hoy que hay que criticarle y decirle, don Patricio, esto está malo, hay que corregirlo. No porque sea de mi color político o de mi lado político, yo le voy a mover la cabeza, ¿no es cierto?, como esos monitos que dan los autos así, y decirle a todos que decir, no, si también están llanos a ser criticados. Así que esa es la función de uno, fiscalizar. Tiempo, mi estimado don Francisco. Bien, estamos en este debate conociendo a los protagonistas. Ellos van por un cupo, ¿verdad? Porque son seis los que van a estar sentados ahí eligiendo los proyectos a la ciudadanía, ¿verdad? Y veamos qué proyectos tienen los candidatos. Veamos qué proyectos le ofrecen a la comuna. Partiendo con don Bernardo Contreras, de ahora me cambian el tiempo, tiene un minuto para expresar qué proyecto, qué idea tiene usted para la comuna de Quilpon. Tiempo. Hoy día tenemos un tremendo énfasis que estamos trabajando con don Patricio Sáenz, que es lograr construir un mercado municipal, que creo que ahí vamos a albergar todas las artesanas
toda una cama de la gastronomía para el pueblo mapuche. Creo que también necesitamos que eso se refleje. Necesitamos también de que con el tema de los deportistas hoy día tengamos una corporación del deporte y cultura, porque eso vamos a tener un más, o va a ser más amplio. No va a ser una oficina de deporte, va a ser una corporación, que eso nos va a llevar a tener más actividades. ¿Qué significa? Que pueden venir, van a invertir empresas de afuera a esta corporación para nosotros, por poner un ejemplo, hacer una carrera familiar, para hacer a lo mejor un mundialito acá dentro de nuestra comuna, para el día de mañana tener otra iniciativa. Entonces hoy día en el deporte lo están jugando esto, y no solamente con el fútbol, sino que con todas las ramas que se llevan en sí. Así que yo los invito ya a tener eso y que podamos trabajar a un 100% con cada uno de los talleres laborales, con el adulto mayor y con la gente exil. Tiempo, mi estimado. Bien, vamos con don Francisco Contreras. Don Francisco tiene un minuto ahora, ¿eh?, para que usted me dé su idea, conocimiento, por qué y cuál, qué va a aportar dentro del consejo si llega a ser un reelecto concejal. A contar de ahora, su tiempo. Mire, yo voy a ser majadero en esto. Hay que dejarle bien claro a los televidentes y que el concejal no puede presentar proyectos. Que eso que les quede claro. Los proyectos son presentados por la administración de turno, que son los que manejan la billetera, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto, yo lo único que les puedo proponer a ustedes es apoyar esos proyectos. Y nuestros proyectos, con don Patricio Sáenz, están básicamente enfocados, por ejemplo, en diseñar un parador en la comuna de Cherquenco, que simule el tiempo en que se cortaba o que se trabajaba la madera en Cherquenco. Ese parador, digamos, sería un gran atractivo turístico. Ese es uno de los proyectos que teníamos con don Patricio Sáenz, que yo se lo apoyaría. También tiene el proyecto de poner ciclovías en la ruta 31 en ciertos sectores, que también es un proyecto bastante bueno. Muchas gracias, don Francisco. Bien, vamos avanzando en este debate a través de Canal 2, tu canal acá en la comuna de Vilcún. Don Juan Iturra tiene un minuto a contar desde ahora para que usted también me dé cuáles son las ideas y proyectos que tiene un concejal si está sentado ahí en el consejo después del 23. Ya, bueno, a ver, al igual que don Francisco, yo no hablo de propuestas, hablo de ejes de trabajo, ¿ya? Discrepo un poco, sí, respecto de que si no puede ser un concejal el que proponga, bueno, trabajemos con las organizaciones y que a través de las organizaciones propongamos. Yo me he decantado por algunos ejes de trabajo que me son más interesantes y más razonables para mí bajo mis capacidades. Hablo de la confianza y transparencia. Yo en ese punto quiero establecer los métodos, las herramientas y sobre todo la tecnología. Hoy día tenemos redes sociales, tenemos sitios web. Hey, hoy día nosotros como concejales podemos mostrarle a la gente todo lo que se tiene que hacer. Una cosa importantísima, damas y caballeros, esta comuna no graba ni publica sus sesiones del consejo. Yo voy a pedir que lo graben, yo voy a pedir que lo expongan, ya, que se acuerden las cosas, ya, porque en último caso el que esté de turno tenga un poco de vergüenza si se pega la embarrada y habla tortera. ¿Ya? El otro tema que me parece muy importante es un puesto de emprendimiento y fomento productivo. Eso es súper importante. ¿Ya? Tiempo, muchas gracias. Don Juanito. Bien, vamos entonces ahora a hacer unas preguntas libres, tipo ping-pong, ¿verdad? Para que ustedes puedan explayarse. Yo quiero hacer la pregunta a todos por iguales. Aquí, ¿me responde sí o no? Don Bernardo, ¿ha mejorado la atención salud municipal en estos últimos 4 años, sí o no? Siento que nuestra atención de salud ha sido un poco, ha tenido mucho déficit. Yo creo que hoy día estamos al debe con la salud pública. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Estamos al debe, yo creo que no. No. Muy bien. Don Francisco, la misma pregunta para usted, me argumenta y me da un sí o un no. ¿Ha mejorado en los últimos 4 años la salud municipalizada de la comuna de Vilcún, general, comuna de Vilcún? Correcto. Mira, la verdad es cosa que si nos enfocamos en cuanto a la salud, yo creo que estamos al debe, especialmente en lo que se refiere a los sectores rurales. Estamos medio abandonados, así que yo creo que no ha mejorado la... En no, ese sentido, no ha mejorado. No ha mejorado, para usted. Bien, don Juan Iturra, usted me argumenta y me da un sí o un no. ¿Ha mejorado la atención o la calidad de salud municipalizada de la comuna de Vilcún en tus últimos 4 años? A ver, yo creo, respecto... O sea, si es municipal, yo creo que no. La gente en el mundo rural, que es la gente que se atiende en el servicio social municipal, dice no.
está el debe. Ya. Entonces, ¿su respuesta es? No. No, ya. No ha mejorado entonces la... En el debate anterior los concejales dijeron, y no estaban de acuerdo. Voy a partir de acá, don Juan, me corresponde. ¿El Banco de Estado es un buen servicio para la comuna o un mal servicio para la comuna de Vilcún? ¿Me responde sí o no? Don Fernando. Creo y siente que la comuna de Vilcún perdemos un tremendo patrimonio. Un tremendo patrimonio, sacar una biblioteca municipal, que eso lo albergaba toda nuestra comunidad. Segundo, creo que eso se hizo en los inicios de la señora Eliana García. ¿Ya? Y creo y siento que traer 3.000 personas o 3.000 adultos mayores que se atendían en una caja de los héroes, que teníamos baños, teníamos comunidad, teníamos gente que trabajaba de nuestra comuna, ¿ya? Traerlo acá, que lo tenemos un gran servicio, creo que es una falta de respeto. ¿Ya? Pero no estoy en desacuerdo que la comuna crezca, que esté el banco, porque lo facilitan más cosas. Pero vamos destruyendo otras cosas que creemos que... ¿No está de acuerdo o no está de acuerdo? Hoy día que esté el banco acá, sí. Ya. Pero por lo que te estaba diciendo, lo que estaba fundamentando, en eso no. Ya, correcto, muy bien. Don Francisco, la misma pregunta para usted. ¿El Banco de Estado ha traído un progreso para la comuna de Vilcún, sí o no? Sí, yo creo que progreso ha traído. Porque hay muchas cosas que es, la gente normal, ¿no es cierto?, tenía que ir a hacer los trámites a Temuco. Ya. Con el banco aquí, digamos, esos trámites ya se hacen aquí. ¿Ya? Son muy pocos tal vez los trámites que se hacen en Temuco. Entonces eso ha sido un acercamiento del banco a la gente y yo creo que ha sido un progreso. Es un progreso, sí, muy bien. De todas maneras. Muchas gracias. Don Juan, ¿el Banco Estado presta los servicios necesarios para la comuna de Vilcún? ¿Está de acuerdo con el progreso, sí o no? Sí, señor, es progreso. Hay un costo de por medio, estoy de acuerdo con Bernardo. Ese costo y los términos que se instaló el Banco Estado es cuestionable. Pero es progreso. Ya, la gente no tiene que viajar, la gente que tiene empresa, que tiene pequeño emprendimiento, incluso la señora que tiene la caja vecina, tiene que ir a hacer su depósito ahí, no se arriesga que la salten ya. En Temuco. Por lo tanto, es un progreso. Muy bien, muchas gracias. Vamos con otro ping-pong. La misma pregunta para todos igual. ¿Voto voluntario obligatorio, señor Bernardo? Siempre creo que hoy día tenemos que encantar a la ciudadanía. Yo creo que primero tenemos que invitar a la gente que vaya a votar, que de reencantarla. ¿Ya? Creo, siento que el voto tiene que ser hoy día, es un voto voluntario. Voluntario, muy bien. Don Francisco, ¿el voto tiene que ser obligatorio o voluntario en estas municipales 2016? Realmente tiene que ser voluntario. No porque lo establezca así una ley... la gente... ¿Pero usted lo prefiere por ciento? Bueno, yo creo que eso se va a ver en cuanto al bagaje a través del tiempo, si se modifica la ley. Ya, ¿pero el voto voluntario o...? Pero ahora sería voluntario. Voluntario. Sí, totalmente. Muy bien. Don Juan Iturra, ¿el voto voluntario o obligatorio? Por supuesto que tiene que ser voluntario. ¿Por qué tiene que ser voluntario? Porque hoy día la crisis que tenemos de representación tiene que ver con que los políticos... se han vuelto chantas, se han vuelto poco representativos, ¿ya? Y van a tener que ser mucho más creativos si quieren ganarse. ¿Pero ustedes están de acuerdo que sea voluntario por ciento o modifiquen nuevamente con una ley que te multen? Tiene que ser voluntario, pero aquí lo que tienen que atender es que el país allá arriba, ¿ya?, tiene que decir, señores, hay que empezar a educar a la gente joven, hay que educar a los cabros chicos, a enseñarles, ¿ya?, lo que significa ser ciudadano. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos claro eso, la gente va a votar. ¿Ya? ¿Pero usted está de acuerdo con un voto obligatorio? ¿Voluntario? No, voluntario. Ya, ok, voluntario entonces. Muy bien, pues, señores. ¿Eh? Bueno, vamos a entrar un poquito en la polémica acá. La misma pregunta para todos. Bueno, yo sé que aquí los concejales siempre están en la crítica, ¿verdad? De esto de los viajes. Vamos a conversar de los viajes. Viajar afuera del país a todos lo hace bien. Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que piden un crédito de repente para hacer deuda, ¿no es cierto? Y voy de vacaciones. Pero los señores concejales viajan con plata de todos los chilenos, lo que tengo entendido, y que se dan una vueltecita por aquí y por allá, y lo que se dice que van a una capacitación, no la muestran, por falta de medio en la comuna, no sé. En los últimos tiempos se ha gastado una cantidad de plata enorme en viajes. Sí. Pero la pregunta es, para don Bernardo, si usted es un electo concejal de la comuna, ¿viajaría al extranjero? Creo y siento que hoy día, con todo este tema de estos viajes y supuestamente capacitación que han ido nuestros concejales que están en el ejercicio aún, creo y siento que es
una poca transparencia. ¿Ya? Creo que ellos van a una capacitación y yo nunca he visto que lleven a la ciudadanía para decir, nosotros hicimos esto. Hablaron de que fueron a ver un tema de salud, que fueron a hablaron un tema de tema de reciclaje. Y hoy día, ¿qué le han expuesto a la comuna? ¿Qué le han expuesto a nuestros vecinos? ¿Ya? Yo lo he visto. ¿A usted le han pedido que le hagan una entrevista como para exponerlo? Nunca. Y siento que eso es muy feo y no está aparente para ellos. La respuesta yo, ¿viajaría o no? No voy a. No viajaría. Correcto. Don Francisco, la misma pregunta para usted, que a nadie le hace mal viajar, digo yo, y más encima comprar de todos los chilenos. No es más, ¿no? Pero habiendo otras necesidades dentro de la comuna, ¿usted haría lo mismo si es un flamante concejal? ¿Tomaría el avión? Mire, antes de responder su pregunta, yo creo que aquí hay que hacer el siguiente ejercicio. Si yo o los concejales que supuestamente viajo o viajarían, se van a gastar, vamos a poner una cantidad, un millón de pesos, por poner una cantidad. Y con ese millón multiplicado por 6 son 6 millones. Entonces, ¿y por qué esos 6 millones, digo yo, no se lo pagamos a una persona y traemos a la persona del extranjero para acá y que ella nos capacite aquí? Ahora, usted habla de capacitación. Y ya está claro que los concejales, porque no son empleados municipales, no pueden ir a capacitación. Ya. Póngale otro nombre. Ya, pero, la pero la pregunta personal, ¿usted viajaría sí o no? Yo no viajaría. ¿No viajaría? No, no. ¿Seguro? No, sí, seguro. Total. Ya, muy bien, muchas gracias. Don Juan Iturra, usted, si es concejal, supuestamente estamos viendo, que ya queda poco, ¿verdad? ¿Haría lo mismo? ¿Viajaría fuera del país a estas capacitaciones que son muy criticadas, que no solamente con los concejales nuestros, sino que a través de países, de la televisión, ¿verdad? Guatita al sol, alguna buena chiquilla, digo yo, y ratito a ir a las charlas de capacitación. ¿Usted si viaja, se capacita, mostraría esto a la comuna? ¿Viajaría? Enfático, no viajo. ¿Por qué no viajo? Porque hay mucha pega que hacer. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una capacitación en el extranjero y realmente le conviene a la comunidad, mandemos a alguien que sea idóneo. Yo no me la sé toda, puedo aprender. Pero si hay gente que está capacitada para ir, bueno, que vayan ellos, carajo. No tengo por qué ir yo simplemente a darme el lujo de ser autoridad y ir de vacaciones, como dicen hoy día. Uh-huh. ¿Ya? Así que es un no bastante enfático. Ya, usted no viajaría entonces, por nada del mundo. Ya, ok. Bueno, más plata para el municipio entonces, ¿no? Señores, vamos a ir cerrando ya este debate a través de las pantallas de Canal 2. Tú ganarás acá en la comuna, cortito, ¿verdad? Después tendrán 2 minutos para explayarse y despedirse del público, del televidente que nos ve a través de las pantallas. La pregunta va con un sí o un no, la misma que le hice a los anteriores concejales. ¿La comuna durante los 4 años, para usted, don Bernardo, ha crecido sí o no? Creo, Vicente, que la comuna en sí, con esta última administración, no ha crecido. No ha crecido, ¿por qué? Porque son todos proyectos que vienen de un alcalde anterior. Muy bien. Y con mí no ha crecido. No ha crecido para usted. Muy bien, muchas gracias. Don Francisco, para usted, en estos últimos 4 años, ¿ha visto que la comuna ha avanzado, ha crecido? Si hablamos en forma demográfica, claro que ha crecido. ¿Ya? Pero en aspecto de bienestar para la comuna, poco ha crecido, muy poco. Yeah. Porque no hace falta tan solo darle una pincelada, ¿no es cierto?, a la calle principal de Vilcún, yeah. Pero no hay que olvidar que Vilcún es muy grande, yeah. Y el resto no existe. Yeah, pero usted dice que ¿cuál? Sí, no. Para la gente de Vilcún no ha crecido, yeah. Como bienestar. Yeah. Muchas gracias. Muy bien. Don Juan Iturra, para usted la comuna durante los 4 años, ¿ha crecido sí o no? Sí, señor. Aunque hay gente que le parezca curioso. Recién dije que el banco es un progreso, por lo tanto es crecimiento. Yeah. No puedo decir lo contrario. Correcto. La cuestión es un crecimiento equitativo y ahí es discutible. Ya, yeah. Ese es su punto. Muchas gracias. Bien, a contar de ahora me ponen por favor los tiempos. Señores, llegamos ya casi al término de este debate. Tendrá 2 minutos para despedirse, mi estimado... acá me hacen gracias. Mientras yo voy a decir que luego vamos a estar en Restaurant Jaima, ¿verdad? Ahí disfrutando de la mejor atención acá. Restaurant Jaima nos atiende maravillosamente, sobre todo, ¿sabes quién se lo va a dar? Camarógrafo, si se sabía que era camarógrafo, ¿verdad? Don Marcelo Jaramillo, como siempre, ahí, ¿ah? El camarógrafo de Canal 2, tu canal. Señores, tendrán 2 minutos. Yo quiero, ante nada,
agradecerle, desearle mucho éxito en lo que viene durante este último tiempo de campaña. Pero para que se despida mi amigo Bernardo Oces, tendrá 2 minutos a contar desde ahora su tiempo. Estimados vecinos y vecinas de Vilcún, hoy día te invito a que este 23 de octubre nos puedas apoyar con una cuota de confianza. Te pido eso, que una cuota de confianza para don Patricio Sáenz, F2. Y para quien te habla, Bernardo Oces, quien es el L27. Creo que nuestra comuna tiene que seguir creciendo, tiene que tener una nueva mirada, tiene que tener una mirada joven. Y esa persona soy yo hoy día en la comuna. Creo y siento que soy un dirigente que he estado hace 12 años acá. No me ha sido fácil ir en esta campaña política, pero siento y creo que hoy día tenemos las capacidades de hacerlo. Así que te invito a que tú los apoyes, que los des esta cuota de confianza y el día de mañana podamos trabajar juntos y estar en terreno. Mi compromiso ha sido estar un 100% en terreno con cada una de las localidades de Yerkenco, San Patricio, Vilcún, General López, Cajón y todos mis alrededores del sector campesino, del lado norte y así del lado sur. Les invito y les envío un gran saludo, un gran abrazo a cada uno de ustedes, que estén muy bien. No se te olvide de votar este 23 de octubre, F2 Patricio Sáenz, y quien te habla, Bernardo Oces, L27. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, les sobra bastante tiempo. Mientras, por favor, arreglan el tiempo para nuestro próximo invitado hoy día, que son de lujo todos, ¿eh? Tengo que decirle que agradecerles una vez más acá el asistir a este debate. Bien, don Juan Iturra tendrá 2 minutos a contar desde ahora para que usted pueda despedirse, despedirse de Canal 2, tu canal, y desearle de parte de todo el equipo mucho éxito este 23. Bueno, yo creo que ante todo me voy a detener en dar muchas gracias a la gente que me he encontrado, con la gente que voy a conversar. Ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que es lo que me va a quedar de vida en esta cuestión, ya en esta aventura. Lo siguiente, damas y caballeros, estimados televidentes, es que yo voy por aportar, voy por sumar. Quiero que crezcamos todos. Ya tenemos gente de sobra para que esté en el municipio. Ya gente con muchas capacidades. Me he encontrado con gente maravillosa, con una visión extraordinaria, donde tenemos que integrar todo lo que tenemos, todo lo que somos: el mundo rural, el urbano, el mapuche, ¿cierto? Todo eso suma, eso es lo que tenemos que buscar: identidad. Yo quiero rescatar identidad, quiero trabajar por eso igual. En el tema cultura, me encanta pensar que esta comuna va a ser cultura en toda su amplia extensión, ¿ya? El deporte, tenemos que apoyarlo igual. Ya, la invitación muy importante a votar el 23, esa cuestión, señor, señora, joven, sobre todo los jóvenes, encantémoslo con esta cuestión. Tenemos que pararnos e ir el 23 a votar, ¿ya? Y por supuesto, súper importante, tiene que votar por el G9, acuérdese, eso es súper importante. Tenemos bien, le quedan 40 minutos, 40 segundos. Bueno, yo le puedo decir que en realidad pueden encontrar información en mi sitio web, iturrechavarria.cl, ubíquenme en Facebook, muchos chiquillos me escriben, he tenido excelente llegada por ahí, invitaciones, algunos asaditos, y en donde he tenido conversaciones bien profundas con jóvenes y cabros que la tienen bien clara. Muchas gracias. Bien, vamos a ir con nuestro último invitado en el día de hoy. La verdad, la cosa es que conociendo sus planteamientos, y quiero que ocupe sus 2 minutos don Francisco Contreras para que se despida a través de las pantallas de Canal 2, y también, como dije anteriormente, valga la redundancia, desearle muchísimo éxito en esta aventura por llegar al municipio. Que esté muy bien, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a Canal 2 que nos da esta valiosa oportunidad, ¿no es cierto?, para poder expresar nuestra idea, nuestro compromiso con la ciudadanía, y que a la vez la ciudadanía nos pueda conocer. Nos puede conocer en otro ámbito, no tan solo en el ámbito callejero, que tal como el resto de los otros candidatos, yo creo que hemos dejado los pies en la calle. Pero yo creo que si tenemos la convicción de que lo vamos a hacer bien, hay que seguir así. Y esa convicción vale decir que ustedes tienen que, de alguna u otra forma, poder expresarnos el día 23 de octubre su confianza. O Yo digo, no es un voto, yo digo que es una confianza. Usted está depositando en nosotros una confianza. Así que esa confianza esperamos no defraudarlo, y los llamo a que el día 23, que por favor vayan a votar, que puedan expresar su voluntad ciudadana, que la única forma de que usted puede expresar si alguien lo está haciendo bien
felicítelo y dele su apoyo. Pero si alguien lo ha hecho mal en estos 4 años, vaya y castíguelo. Es la única forma que usted tiene de poder castigar el sistema. Ahora, nosotros apuntamos, aquí este consejo ya está vencido. Y tal como alguien decía por ahí, ya hay concejales que se están repitiendo el tercer periodo. O sea, si no hicieron nada en los otros periodos, no esperen que lo haga más adelante, porque va a ser imposible. Con nosotros, por lo menos nosotros somos sabia nueva y tenemos toda la voluntad y la fuerza de poder hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que va a ser diferente. Así que les pido que con su apoyo el día 23 vayan a sufragar y podamos lograr sacar a Vilcún de una lentitud y un desconcierto que en general todos concuerdan que esto tiene que cambiar. Así que los mismos. Tiempo. Muchas gracias, Francisco. Bien, hemos llegado ya al final de este debate a través de la pantalla de Canal 2. Usted en su hogar va a sacar, ¿no es cierto?, las ideas, las conclusiones de este debate, de conociendo su gente de la comuna, los que quieren ocupar un cargo en el Consejo. Hoy día nos acompañó don Juan Turra, nos acompañó don Francisco Contreras, también don Bernardo Doce, a quien yo le deseo éxito, le doy las gracias por haber recibido esta invitación y haber estado acá con nosotros, haber afrontado las cámaras, que realmente no es muy fácil, ¿verdad? Para nada. Estar y decirle a la gente lo que ustedes piensan. Chiquillos, solamente agradecerles y muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a usted. Que tengan mucho éxito en su carrera para el municipio. Muchas gracias. Bien, nada más que agradecerle a Restaurant Jaime, que gentilmente nos ha facilitado estar acá a hacer este debate. Y la cámara, como siempre, Marcelo Jaramillo, que les habla, su amigo Warren Martínez. Será hasta la próxima, que estén bien. Pero recuerda, es importante que vayas a emitir tu preferencia el día 23. No es que te van a castigar si tú no vas, que te harían una multa. No, pero vaya, participe en esta democracia. Así es, Chile necesita sus autoridades. Que esté muy bien, muchísimas gracias y será hasta la próxima.